Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy exploraremos uno de los casos más impactantes y perturbadores de la historia criminal de Venezuela, Dorangel Vargas, conocido como El Comegente. Este enigmático personaje aterrorizó a la región de Mérida durante los años 90 y principios del 2000, ganándose su infame apodo por los horrores que cometió. Desde su modus operandi hasta los detalles más escalofriantes de su captura, acompáñenme mientras desentrañamos los misterios y la psicología detrás de este caso que ha capturado la atención mundial. No se lo pierdan. Dorangel Vargas es hijo de una pareja de campesinos merideños, quienes vivían en una zona lejana y poco accesible de la región. Sus padres y hermanos siempre estuvieron al tanto que Dorangel tenía un trastorno psiquiátrico, del cual no se atrevían a hablar con las personas cercanas a ellos, incluyendo a miembros de su misma familia. El periodista Sinar Alvarado tuvo acceso a entrevistar a los hermanos de Dorangel, quienes explicaron los difíciles momentos que vivieron con su hermano hasta el punto de volverse inmanejable la convivencia. Dorangel se perdía de casa por días y robaba a su propia familia. Estos intentaron ayudarlo llevándolo a centros psiquiátricos, pero toda ayuda fue infructuosa. Al final, luego de tanto intento y sufrimiento, no fue posible seguir viviendo en el mismo, por lo que Dorangel es expulsado de casa y termina viviendo en la calle debajo de un puente. Poco tiempo después comenzaron a visualizarse restos de cadáveres, por lo que comienza una investigación al respecto. Se entrevistaba a las personas que convivían en la misma zona, quienes aseguraban que Dorangel era una persona violenta. En las noches, aprovechaba a las personas que transitaban por la zona para asaltarlas y proceder a asesinarlas. Una de las víctimas fue un hombre de nombre Luis Baltasar Moreno, al que hallaron descuartizado. Fue ahí donde comenzaron las investigaciones para dar con el paradero del victimario. Al hallar que Dorangel Vargas fue el asesino de Moreno, inmediatamente fue trasladado a prisión cumpliendo una pena de 2 años, siendo liberado ya que la fiscalía no halló los suficientes indicios para comprobar que Vargas haya sido el verdadero asesino de Moreno, además de ser clasificado como un enfermo mental, específicamente un esquizofrénico. En Venezuela, como en muchos países, las personas que tienen una enfermedad mental no pueden ser imputadas por un crimen. Posteriormente, vecinos de la zona voluntarios comenzaron a hurgar en la zona en busca de víctimas, hasta que uno de ellos consigue un pie. Poco a poco fueron encontrando cabezas, pertenencias, carne humana, hasta que se apersona la policía, quienes también hallaron objetos utilizados para cocinar, como ollas, latas, etc. La comunidad en pleno entró en pánico, mientras que los familiares de las víctimas clamaban justicia y exigían que el responsable fuera puesto en prisión lo más rápido posible. Posteriormente, luego de investigaciones, Dorangel Vargas fue detenido nuevamente, reconociendo 6 de los asesinatos. Dorangel Delfín Vargas, conocido como el Comegente o el Hannibal Lecter venezolano, es uno de los criminales más infames de Venezuela. Su caso se destacó por su naturaleza macabra y perturbadora, atrayendo la atención tanto a nivel nacional como internacional. Dorangel Vargas nació en 1957 en el estado Mérida, Venezuela. Desde joven, mostró signos de problemas mentales y fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Provenía de una familia de bajos recursos y su vida estuvo marcada por la indigencia. Vagaba por las calles y vivía en un rancho improvisado cerca del río Torbes en San Cristóbal, estado Táchira. A lo largo de su vida, Vargas había sido arrestado varias veces por pequeños delitos y comportamientos erráticos. Sin embargo, siempre fue liberado debido a la falta de un sistema adecuado para manejar su condición mental. Su situación de calle y su condición mental deteriorada lo llevaron a desarrollar conductas cada vez más perturbadoras. Entre 1998 y 1999, Vargas comenzó a atraer a sus víctimas, principalmente hombres jóvenes y, en ocasiones, niños, con la promesa de comida o refugio. Una vez que ganaba su confianza, los atacaba, los mataba y consumía partes de sus cuerpos. Sus métodos de asesinato variaban, pero generalmente utilizaba objetos contundentes o cortantes. La policía descubrió restos humanos en su vivienda improvisada, incluyendo huesos y carne en proceso de cocción. Durante su arresto, Vargas confesó sus crímenes sin mostrar remordimiento alguno. Explicó que prefería la carne de hombres jóvenes porque era más tierna y sabrosa. También afirmó que no consumía manos, pies o cabezas porque no eran de su gusto. En febrero de 1999, Vargas fue arrestado después de que los vecinos de la zona notaran sus actividades sospechosas y alertaran a las autoridades.
La policía encontró evidencias abrumadoras de sus crímenes, lo que llevó a su rápida detención. No, 2 años tengo que estar comiendo gente. 2 años, ahora soy nuevo, por necesidad que me he puesto esa. Durante su interrogatorio, Vargas confesó haber matado y consumido a varias personas, proporcionando detalles gráficos de sus actos. Dado su estado mental, fue declarado inimputable y en lugar de ser juzgado en un tribunal convencional, fue enviado a una institución psiquiátrica. En Venezuela, el sistema judicial determinó que no estaba en condiciones de enfrentar un juicio debido a su esquizofrenia paranoide. Después de su arresto, Vargas fue internado en un hospital psiquiátrico, donde ha permanecido desde entonces. Las condiciones de su confinamiento y su tratamiento han sido objeto de debate, y su caso ha resaltado las deficiencias en el sistema de salud mental de Venezuela. Aunque se ha hablado de su posible liberación en varias ocasiones, la gravedad de sus crímenes y su estado mental han impedido que esto ocurra. El caso de Dorangel Vargas dejó una marca indeleble en la sociedad venezolana. Pido justicia por la muerte de mi hijo. Yo pido justicia, la máxima seguridad pues, con ese sujeto que me le quitó la vida. Generó un debate sobre la necesidad de mejorar el sistema de salud mental del país y la forma en que se manejan los individuos con trastornos mentales graves. Además, el caso resaltó las deficiencias en el sistema de justicia y la falta de recursos para abordar problemas de salud mental en la población indigente. Medios de comunicación de todo el mundo cubrieron la historia, y varios documentales y reportajes han explorado los detalles de los crímenes de Vargas. Su caso sigue siendo un recordatorio sombrío de los extremos a los que puede llegar la depravación humana y la importancia de un sistema de salud mental robusto y efectivo. El caso de Dorangel Vargas no solo es un ejemplo de horror y depravación, sino también un llamado de atención a las autoridades y a la sociedad sobre la necesidad de abordar de manera efectiva los problemas de salud mental. Las personas como Vargas, que sufren de trastornos mentales graves, requieren atención y tratamiento adecuados para prevenir que se conviertan en una amenaza para sí mismos y para los demás. Cagá un litro de Michel. Candela aquí en el estudio. Se tomó esa verga y se quedó listo ahí. Entonces yo lo llevé para el bosque y me lo comí. Pero me lo comí. ¿Y no tienes remordimiento a veces de haber hecho eso? ¿No, no te has sentido mal a veces de haber hecho eso? No, me hacía falta estar poco gente en el estómago. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Ahora porque me comí unos poquitos, ¿verdad? 9. ¿Nueve qué? 9 tipos. ¿Te comiste 9 tipos? Pero eso no nota, sí, nota. Ya estamos. Sí. El tiempo, ¿no? No, a mí me dicen Dorangel. ¿Dorangel o Dorangel? Me dicen. ¿Pero cuál es el verdadero? ¿Dorangel o Dorangel? Dorangel. José Dorangel. Ellos con naranja por cada como el camino. ¿Te arrepientes de algo? ¿Te arrepientes de algo? No, no estoy arrepintiendo nada. Como soy con gente, no debo estar arrepintiendo. Sí, el agua. Actualmente Vargas sigue en prisión perpetua. Su nombre verdadero es José Dorangel Vargas Gómez. ¿Por qué está usted detenido aquí? No, porque por estar ejerciendo el problema ese de matón. ¿Cómo es eso, problema de matón? De matón criminal, ¿no? Como gente, esa hizo gente y tal, pero eso me tiene aquí. Concluimos nuestro viaje por el oscuro caso de Dorangel Vargas, el comegente, reflexionando sobre la complejidad de la mente humana y los límites de la comprensión del mal. Este caso nos recuerda la importancia de la vigilancia constante y el trabajo colaborativo en la búsqueda de justicia y seguridad para nuestras comunidades. ¿Qué les ha parecido este fascinante pero perturbador viaje? No olviden suscribirse para más, darle clic al botón me gusta y presionar la campanita. También comenten qué video les gustaría que hiciera y así me motivan a seguir trabajando para ustedes. Hasta la próxima.